Hola, ¿cómo están? Voy a hacer unos pollos rellenos. Entonces, mi sobrina quiere que haga la receta para ella, pero yo la voy a hacer para todos. Así es que ahorita vamos a preparar lo que es la carne. Ya los pollos yo desde anoche los dejé condimentados en la refrigeradora. Y aquí vamos a. Lo que aquí tengo 2 libras de carne molida de cerdo. Aquí tengo ajo picado, son 3 ajos grandes. Tengo cebolla, cebollines, tengo chile dulce y aquí tengo vegetales mixtos y pasas, porque yo todo esto se lo echo a la carne. Aquí tengo pasas, aquí tengo culantro, que este se lo echo ya después. Así es que vamos a preparar esta carne. Para que ustedes miren cómo la preparo yo. Vamos a ponerle un poquito de aceite para sofreír lo que es primero el ajo. Aquí ya eché lo que es, miren, ya eché la cebolla, el chile, cebollina. Y ahora vamos a echar lo que es la carne. Bueno, ya agregué todo lo que es los vegetales. Ahorita le puse un poquito de culantro picadito. Ya le eché las pasas y ya está lista ya para rellenar los pollos. Bueno, aquí sigo con los pollos. Miren, ya los tengo condimentados. Yo lo único que uso es pimienta, consomé, sal de ajo, sal de cebolla y sal. Todo condimento que usted tenga. Yo ya no lo hago ya no, antes lo licuaba todo eso, pero ahora lo hago en polvo. Y lo dejo, yo los tengo desde anoche, así condimentados. Y entonces aquí tengo el relleno. Ahorita voy a rellenarlo. Ahorita vamos a poder enseñar cómo lo relleno yo. Les quería enseñar, aquí tengo las torrejas, miren. Qué ricas están. Ya están listas para la noche. Ya hoy las calenté. Estoy esperando que se enfríen para meterlas a la refri.
Así es que si quiere la receta de las torrejas, mírelas ahí en, búsquela ahí en YouTube. Ahí está torrejas en leche, estilo catracho. Así es que vamos ahora a rellenar los pollos. Miren, ya los rellené. Ahora a mí me gusta, yo le abro aquí en los lados, al ras de las piernas, para que agarre sabor lo que es la pechuga. Entonces ahí también le relleno, para que agarre el sabor de la carne. Yo ahí le abro siempre para echarle el sobrante ahí. Ya los remendé. Ya están sellados. Y ahora este es lo último. Yo esta receta yo ya la tengo en el canal. Solo quiero actualizarla. Como estamos en Navidad, para que usted también no diga que no hace pollo porque no sabe. Esto es lo más fácil que puede haber. Entonces yo ahora lo que hago es que le pongo Coca-Cola. Y los tapo para meterlo al horno. Yo lo pongo a 190, 200 lo pongo porque mi horno solo llega hasta 400. Entonces, y aquí lo tapo con papel aluminio y lo meto. Ya cuando el pollo está blandito, entonces usted lo destapa para que se le dore. Ya le quite el papel aluminio de encima. Este es para que el pollo esté blando. Y cuando usted lo tiene en el horno y cuando lo destapa, ve que le falta jugo, échele más coca. Más Coca-Cola para que le quede jugoso. Yo esto lo hago así porque me gusta hacerlo con arroz blanco. Me gusta con arroz blanco porque ya lleva los condimentos, la carne. En el juguito del pollo le echo el arroz. Un arroz blanco sancochado.
Y listo, ya tenemos el pollo, ya solo para meterlo al horno. Mire, ya los destapé porque están blanditos ya. Entonces ya ahora hay que dejarlos que se doren. Y le estoy siempre echando juguito encima de del mismo juguito que tiene. Le estoy echando encima y dejándolos que se doren. Una vez que estén dorados, ya está. Miren, están bien doraditos, así tienen que quedar. Ya están listos, ya apagué el horno. Así es que, así quedan ya solo de... Ya están listos solo para servir, esperar la hora de la cena navideña. Así es que espero lo hagan ustedes también y les guste esta receta. Así es que cuídense, bendiciones, feliz Navidad.